Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo los mazos para Arena 7. Estamos en el inicio de Arena 7, así que ¿qué es lo mejor para empezar? Este mazito de acá. Como siempre, muchas gracias a toda la gente que comenta acá en el canal pidiéndome sus sugerencias o dando sus buenas vibras. Como siempre, les doy ese agradecimiento. Pero acá tenemos el primer mazo y es un P.E.K.K.A. Bridge Spam para estas arenas. Para estas arenas bajas, ya cuando subas más de arena, este P.E.K.K.A. Bridge Spam va a ir cambiando. Pero bueno, tenemos P.E.K.K.A. Ariete con mini P.E.K.K.A. Luego la bruja normal. Si no tienes a la bruja, puedes tranquilamente poner un B de dragón o una mosquetera. Luego tenemos el mega esbirro Valkyria, la descarga y bola de fuego. Un mazo muy completo para atacar, para hacer ese contraataque lindo, bello y hermoso. También tienen buena defensa, como serían estas tres cartas. Además, el mini P.E.K.K.A. que también defiende como loco. Y bueno, con el ariete vamos a hacer un ataque bastante potente. Si no tienes el ariete a buen nivel, puedes usar tranquilamente un montapuercos. Y empezamos acá la partida contra el señor Simpson. Entonces, mira acá, una Valkyria. Para defender más o menos eso, hay que tener cuidado con que nos utilicen un barril de duendes. Un barril de duendes contra este mazo, la verdad, puede ser bastante fastidioso. Como ven, nos lanza un B de dragón. La mejor defensa es un mega esbirro o la bruja. Cualquiera de las dos puede servir. Ya, aquí le lanza una bola de fuego. Ok, queda vivo nuestro señor. Mire, uy, de paso la Valkyria pegó. Yo sí no la esperaba. La verdad, bastante lindo eso. Mira aquí, chas. Chas. Bien, mira, y ya que se está distrayendo tanto, yo pongo esto por acá. Bueno, se lanzó unos bárbaros por ahí. Uy, eso es un pequeño detalle técnico de él. Mira, acá agarramos, mira, acá agarramos nosotros y ponemos una buena bola de fuego. Y creo que sí, vale, qué lindo, perfecto, maravilloso. Le dimos a la bruja, a los bárbaros y a la torre. Eso es perfecto. Y miren esa brujita, perfecto, elimina todo. No, ahí, la bruja, si la sabes usar, va excelente. Entonces, esperamos acá, ponemos Valkyria nuevamente y defendemos. Vean cómo solamente nos pega el de atrás, el duendecito que queda atrás. Así que vamos chill. Vamos a ver qué carta saca. Voy a ver si saca de nuevo un B de dragón o algo. Todavía no lanzo el ariete. Sí sería una buena opción. Pero miren, si lo hubiesen lanzado, no hubiese servido mucho. Porque el mini P.E.K.K.A. defiende muy bien al ariete. Entonces, vinimos acá. Mini P.E.K.K.A. versus mini P.E.K.K.A. tranquilamente. Y le pongo un mega esbirro a ese bebé dragón. Perfecto. Y aquí arrancamos con un ariete. Un ariete aquí tanqueando al mini P.E.K.K.A. sería lo mejor. Que no le pegue al mini P.E.K.K.A. Buenardo. Perfecto. Miren eso, miren eso, miren eso. Boom. Bien, ahí. Tranquilo. Vamos a ver. No es necesario que lancemos la bola de fuego. Vamos chill, con eso estamos bien. Con eso estamos bien, queda un solo bárbaro. Detalle técnico con un solo bárbaro, la torre de arqueras lo puede defender tranquilito. Mira ahí, aunque está un nivel más, no, no termina llegando siquiera. Mira, ves, perfecto, todo hermoso y maravilloso. Vinimos acá con una bruja. Es verdad que él tiene bola de fuego y tenemos que tener cuidado, pero vamos a defender con la Valkyria a esa brujita. Sí, no, perfecto como la defendemos. Mira, lanza una bola de fuego, muy bien, pero no está al nivel. Una bola de fuego y zap matan a la bruja si están todos al mismo nivel. Ojito con eso. Lanzamos esto por aquí y lanzamos un mega esbirro también. Para estar pendiente con todo eso, mira, metemos una bola de fuego tranquilamente que agarra. ¡Pum! Perfecto, maravilloso. La P.E.K.K.A. que pega, que pega. Ya sé, desastre. Desastre, papá. Claro que sí. Metemos un zap acá para defender ese barril. ¡Tac! Tac, perfecto, bien, ya nos queda solamente defender esta parte. Tranquilo, metemos un mini P.E.K.K.A. por acá. Chile, ese mini P.E.K.K.A. pum, destrozando, perfecto, maravilloso. Le metemos un ataque simplemente por fastidiar al rival. Le metemos también una bola de fuego que va a destrozar todo eso. Perfecto, metemos un zap aquí. Pum, mira, y ojito, ojito que le hacemos la segunda torre tranquilamente con este mazo que va de maravilla, muchachos, va excelente. Como vieron, nos hicimos dos torrecitas y pudimos habernos hecho las tres. Sin más, pasemos con el siguiente mazo. Y ahora, ¿qué carta elegir entre el gigante noble y los reclutas reales? Señoras y señores, sinceramente acá, obviamente desbloqueen la carta que no tengan desbloqueada. Aquí yo tengo las dos desbloqueadas. Pero si me tengo que ir por una, sinceramente sería el gigante noble, que me gusta bastante y mucha gente no sabe de tenerlo en estas copas. Así que vámonos con el señor gigante noble. Pasamos con el segundo mazo para arena 7. Un mazo de noble muy lindo con jaula del forzudo. Luego tenemos bola de fuego, flechas y espíritu eléctrico. Muy importante esta combinación de tres cartas. Va a ser muy buena para poder defender al noble y también para llegar a atacar. Ve dragón y mosquetera que nos van a ayudar muchísimo. Y los guardias para defender van a estar de locos. Manitas, les voy a decir algo. Me pasó algo muy gracioso. Este mazo se supone que era el segundo del video.
Pero el detalle técnico es que la partida no se grabó. Lo cual es muy triste, pero bueno, acá lo estoy mostrando en principio de arena 8, para que vean que funciona igual, no te vas a conseguir nada raro. Bueno, nos podemos conseguir alguna que otra cosita fastidiosa, pero la verdad es que bueno, vamos a jugar el masito para que vean cómo funciona. Se me pasó, discúlpenme el error, pero van a ver la arena 8 un poco antes. Entonces, vamos acá. Voy con Gigante Noble desde atrás, es una buena opción, ya que él se gastó ahí un elixir considerable. Puedo ir con un Gigante Noble desde atrás y podemos preparar un ataque bastante interesante. También ver con qué nos puede defender. Ojo, no es lo óptimo hacerlo en el primer minuto de ataque, sino lo pueden hacer tranquilamente en el por 2. Él tiene un mazo bastante raro, no les voy a mentir. Bueno, me lanzó los Larrys. Yo voy acá con esto, una jaula del forzudo, que creo que la puse muy abajo. Flechas acá. Mira, con eso defendemos. No me vuelvo loco. Ya con eso defendimos. Ya nosotros defendimos con eso. Si recibimos daño de dragón, eso no se vuelan locos. Miren, por ejemplo, en el por 2, cuando hagamos este tipo de defensas, poner un noble delante sería lo mejor. Porque ahí vamos a literalmente atacar con todo. Acá, bueno, el rival, como ven, se nos pone feo para la foto. Yo pongo esto por aquí. Pongo un espíritu eléctrico por acá para poder defender ese príncipe oscuro de la mejor manera. Perfecto, maravilloso. Y ya nosotros defendemos chill. Tranquilito, sin más. Entonces, ¿cómo atacamos nosotros? Miren, acá él, por ejemplo, pone eso. Yo voy a poner esto por acá, obviamente. Pongo una jaula del forzudo. Tranquilita. Nos pega, los rompemuros. Yo no me molesto por eso. Pero miren el noble. Miren el daño que hace el noble. Y él no lo puede defender porque se gastó demasiado elixir. Porque se volvió loco el señor máximo. Entonces, vamos a ver, mira, mira, mira el noble. Te puede bajar una torre tranquilamente. Y él, me imagino que ya no sabe cómo defenderla. Porque lo que tiene es nada para defender. Tenía el mortero de dragón y más nada. Vamos a ver aquí, ponemos esto por acá. Esto por aquí así, chill, de una manera muy óptima. Tranquilamente, los guardias que van a defender magníficamente. Y ponemos un noble. Vean cómo ya defendimos y nosotros podemos poner algo para atacar de manera muy linda, muy bella, muy hermosa. Y que le va a destrozar al rival su torre. Vamos acá, bueno, eso detalle técnico. Porque si no hubiese defendido yo, le hacía la otra torre también de una vez. Igualmente me falta tumbarle la torre de la derecha. Vinimos acá con un B de dragón que nos va a ayudar a defender de la mejor manera. Perfecto, maravilloso, magnífico. Y es verdad que yo puedo colocar un noble por acá y hacerle las dos torres o tratar de hacérselas al mismo tiempo. Aquí meto una flecha simplemente para defender. Y nada, jugué, digamos, se puede jugar un poquito con el rival. Es que este mazo es muy completo, mira. Yo creo que no termino de hacer las dos torres, pero terminamos ganando de igual manera. Le pude haber hecho las dos torres tranquilamente y vean que el mazo funciona de maravilla. Y ahora, ¿qué carta elegir entre los puercos y el trío de mosqueteras? Con la triple mosquetera. La verdad, como saben, siempre la carta que no tengan desbloqueada. Pero como yo tengo las dos, yo me decanto por los puercos. Los puercos son una carta muy interesante que se puede utilizar en muchísimos mazos. El trío no tanto, el trío te va a servir mucho más adelante. Pero si quieres subir copas, la verdad los puercos son una muy buena opción porque mucha gente no lo sabe parar. Y además en estas copas no hay mega caballero, lo cual es un counter directo de los puerquitos. Así que nos los llevamos acá y los vamos a subir de nivel. Pasamos con el último mazo para Arena 7, un mazo muy lindo y es una versión de un mazo que a mí me gusta bastante, del gigante doble príncipe. Si desbloqueaste al príncipe es muy bueno que lo use acá, si no puedes tranquilamente poner a un mini P.E.K.K.A y funciona de igual manera. Ojito, también si desbloqueaste al príncipe oscuro acá en Arena 7 puedes cambiarlo por la Valquiria y va de maravilla. Y bueno, ¿qué tenemos? Gigante mosquetera con Valquiria. Si tienes el príncipe oscuro, pon el príncipe oscuro. Luego tenemos barril de duendes, muy importante en este mazo. Y luego mega esbirro y príncipe. Si no tienes el príncipe, mini P.E.K.K.A. Bola de fuego y zap. También puedes poner unas flechas en vez del zap. Ya depende cómo te guste más el mazo. Es un mazo muy completo con la idea de usar el barril de duendes junto con el gigante y que la gente se distraiga con el gigante y el barril de duendes haga muchísimo daño y las demás unidades para ir detrás del gigante y destrozar todo en su camino. Pasamos contra el señor Mariano. Vamos contra Mariano, vamos a ver qué tal nos va. Pueden lanzar un barril de duendes tranquilamente, chill, de manera tranquilita, para ir viendo qué tiene el rival, si tiene flecha, un tronco o algo por el estilo de defender. No lo defiende, bien por nosotros. Bueno, se lanza por todo de este lado. Yo pongo mi esbirro acá.
Bueno, lo lanzó bien atrás, ese barril de duendes, no lo esperé tan atrás, la verdad. Y ese príncipe termina defendiendo, creo. Sí, perfecto, maravilloso, hermoso el príncipe, hermosísimo. Hermoso, mira, eso pega bien. Que vea lo bueno que es el príncipe, es la verdad una locura. Mira, acá lanzamos un zapa a esto. Perfecto, y nuestro gigante sobrevive y hace muchísimo daño. Ojito con eso. Ahora imagínense que estuviera un barril de duendes. Hubiese hecho un daño aún más bestia. Vamos a lanzar el barril de duendes de igual manera para seguir presionándolo de esa manera. Pongo que obligarle a sacar cartas o que si no lo defiende, bueno, mira, se absorbe el daño ahí todo. Bien, hermoso. Mejor para mí. Vamos a ver qué nos saca el señor Mariano, que hasta ahora, bueno, tiene una bruja a nivel 9. Yo pongo una mosqueterita tranquilamente y viene de nuevo con Valquiria. Se puede ser un detalle técnico, porque yo tengo que poner esto aquí así. No le doy a la bruja, lamentablemente, pero es que no debía dejar que esa Valquiria pegara a la torre porque iba a hacer muchísimo daño. Para eso tenemos al príncipe, que miren cómo defiende, la verdad. Una locura, vamos a ver qué saca, no tiene nada y eso le pega a la torre, perfecto. El señor es que gastó mucho elixir y además creo que seguramente tendría que si el mago de fuego no tendría el ejército de esqueletos. Y acá la verdad bastante sencillo. Sí, bastante sencillo esto, ¿no? Bastante tranqui. Y acá una bola de fuego y zap, no, no termina de matar. Jugadas bastante raras, no sé si será un bot o no. Pero las jugadas de que son raras son raras. Mira, yo le pongo esto aquí así. El esbirro elimina eso. Y ok, pongo esto por acá. Esto aquí así. Tranquilamente. Y lanzo esto por aquí. Bien, va a defender ese mini P.E.K.K.A. tranquilamente. Y yo pongo esto acá. Pongo esto acá. Chin. Mira, ponemos una bola de fuego. Ayuda bastante. Bueno. Nosotros con la mosquetera terminamos. Sí, ya. La mosquetera termina de tumbar esa torre. ¡Ping! Listo, perfecto, maravilloso. Tres coronitas para subir tranquilamente a Arena 8. Y bueno, manita, subimos a Arena 8 tranquilamente. Estas son las cartas a desbloquear. Para mí, la más interesante, el esqueleto gigante. Pero bueno, acá. El mazo, el mejor mazo para mí de Arena 7. Los otros dos también, obviamente, están muy bien, pero este es el que más me gusta a mí y me parece el más completo. Sin más, déjame en los comentarios cuál es tu favorito. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, y como siempre, te puedes suscribir, activar la campanita, dejar tu buen like y recuerda que estaremos también próximamente con los mazos para Arena 8. Sin más, los espero en el siguiente video.